¿Qué pasa con los representantes y los alcaldes? Ayer el presidente dijo, esos fondos llegarán. El ministro de Economía dio una conferencia de prensa en la tarde de ayer en el complejo del Palacio de las Garzas, donde habló de más de 1.000 millones de dólares más para el presupuesto. Uno de los alcaldes que ha estado liderando esta lucha por la consecución de fondos que pues vienen de una ley. Es el alcalde de la ciudad de Las Tablas, Noé Herrera, que nos acompaña aquí. Don Noé, bienvenido y buenos Buenos días. días. Oh, buenos días, muchas gracias. Saludos a todos. A ver, ¿fumaron la pipa de la paz o no? Bueno, mira, Satisfecho. nosotros estamos que se respete la ley 37, que la modificó la ley 66 del 2015, donde dice que se crean dos programas, el programa del PIOP y el programa del IBI. El programa del PIOP es un programa que en el artículo 135A de la ley y 135B dice que las juntas comunales recibirán del Ejecutivo 110 mil balboas por año, igual los 81 alcaldes del país. Son 701 juntas comunales y 81 alcaldes del país. Sin embargo, el presupuesto que se presentó a la Asamblea fue un presupuesto que recortó al 50%, que fue de 43 millones. También se creó otro programa, el programa del IBI, que es el impuesto bien inmueble, que ese programa, el artículo 112A y el artículo 112, hablan que cada municipio recibirá como mínimo 500 mil balboas. El fondo PIOP es un fondo que la ley dice que el 30% debe ser manejado hasta para funcionamiento y el resto para inversión. En el caso de ustedes, el recorte que se les está haciendo tanto a los representantes como a los alcaldes, específicamente es hacia qué lado, hacia el PIOP y cómo los afectaría. Bueno, el recorte es hacia los dos lados, hacia el PIOP y hacia el IBI. El recorte del PIOP, En dinero, ¿cuánto sería? bueno, en dinero el recorte es 43 millones de dólares en el PIOP. Y en el IBI se recaudaron el año pasado 77 millones de dólares y el recorte es más de 35 millones de dólares. Nosotros como municipio, como asociación, estamos solicitando que la ley se respete. La ley 66 es clara y es una ley de la República donde todos los 701 representantes y 81 alcaldes del PIOP deben recibir sus 110 mil balboas. Este dinero no es de los representantes, no es de los alcaldes, este dinero es de la comunidad, porque es el único fondo que se utiliza a nivel nacional con consulta ciudadana. Nosotros no podemos destinar, ni un alcalde ni un representante puede destinar ese fondo si no es a través de una consulta ciudadana. Pero ayer el propio presidente dijo que sí va, Sí, que los que se representantes y los cuente alcaldes con digan el en la dinero. conferencia de Yo prensa que no va. tengo dudas porque el presidente cuando planteó su información dijo que tendrán los 43 millones, pero no habló restante. Entonces yo esperaré que el presupuesto llegue a la Asamblea y espero que haya tomado la medida y que lo lleve por los 86 millones de dólares, porque el recorte que se iba a hacer era darle el 50% a las juntas comunales, el 100% a las juntas comunales cabecera y eliminar del todo a los alcaldes. En el caso del PIOP, usted nos corrige, señor alcalde, nos dicen que el recorte representaría despidos a nivel de Automático. alcaldías, automático. Así ¿Qué tan es. cierto es esto? Así es. Mira, nosotros en la municipalidad a nivel nacional somos 81 municipios, de los cuales 64 son subsidiados. Sin embargo, si se recorta el PIOP y el IBI, automáticamente más de 2.000 empleos o 2.000 familias se van a la calle directamente. ¿Por qué? Porque cada junta comunal tiene 3, 4 personas nombradas Claro. y cada municipio tiene nombrado entre todos más de 600 o 700 empleos. Dentro de la planilla PIOP. Dentro de la planilla PIOP y dentro de la planilla IBI, porque son dos fondos. Imagínate, son 701 junta comunal, multiplícalo por 4 trabajadores, son 2.800 trabajadores y multiplica 81 municipios por 5 trabajadores, son 400 en PIOP y el IBI a nivel nacional, estamos hablando más de 500 empleos. Así que si se recorta esto,
estamos llevando a la calle a más de 2.000 personas, 2.000 familias sin trabajo del tema de la municipalidad. Y lo más interesante es que del presupuesto nacional del Estado, lo que los gobiernos locales reciben es prácticamente menos del 1%. Eso hay que dejarlo muy claro, menos del 1%, y este fondo hace 15 años no ha sido alimentado. Este fondo viene de $20,000 por hilo, sí. $10,000 comunitaria y $80,000 del canal. 15 años seguidos el presupuesto ha crecido en más de $10,000 millones y ni un centavo se le ha dado al PIOT adicional. Tal vez no a través del PIOT, pero lo que pasó con la descentralización es algo que todos estamos estupefactos. Es decir, $400 millones que no hay justificación. No ve obras claras en qué se usó. No, mira, lo que pasa es que hay una confusión. Ajá. La descentralización es una cosa. Sí. Y la mal llamada descentralización para él es otra cosa. Y déjame explicarla. A ver, eso es importante. La descentralización es una ley que se hizo en el 2009, la ley 37, y la modificó la 66 en el 2015. Y creó dos programas, PIOT y IBI. Esos programas tienen control previo de la Contraloría de la República. Es el único fondo que va a consulta ciudadana. Uh-huh. Es un fondo muy transparente porque se da rendición de cuentas. Es un fondo que cada real que se utiliza, tanto en funcionamiento como en inversión, se tiene que regir por el manual de Contraloría. Nosotros no podemos comprar nada si no está en el manual de Contraloría y si la comunidad no lo solicitó. Esos son los que la misma comunidad propone proyectos, eso, se lleva a consulta y se aprueba el mejor. Es el único recurso uh-huh. nacional que se va a consulta ciudadana. ¿Por qué razón? El tema de la descentralización sí. paralela es otra cosa. Sí. Uh-huh. Fue una asignación del Ejecutivo que lo depositó en la Autoridad Nacional de Descentralización y luego dieron orden a través del Ejecutivo para depositarlo en algunas juntas comunales. Pero eso no es un delito. Uh-huh. El delito es el uso de ese fondo de las juntas comunales. Le explico por qué no es un delito. A ver. Porque la ley 105, en el artículo 16, dice lo siguiente: las juntas comunales pueden ser alimentadas de fondos sí. del Estado, de los municipios y de donaciones. En este caso, aquí no hay ni un delito. Aquí hay que investigar a las juntas comunales que recibieron el fondo de la llamada mal paralela, y entonces el que lo utilizó bien, buena para él, pero el que lo utilizó mal, que le caiga el peso porque de la ley. A la larga, pero no podemos comparar ajá. peras con manzanas. Una cosa es descentralización y otra cosa es asignación del Ejecutivo a juntas comunales. Pero, alcalde, porque eso al final es el mismo dinero. Es decir, como si yo dijera, no, es que este me lo meto en el bolsillo izquierdo y este en el bolsillo derecho. Es que la gente final, no lo ve así. La no, gente no. lo ve como una plata una que recibieron las juntas dinero. Comunales. Así es. No, y no sabemos en qué se usaron. No, no es el mismo dinero, vuelvo y te digo, porque el dinero de la descentralización como si sí. tiene todos los controles habido y a por haber en este país. Tiene el control que la comunidad es el que decide los proyectos. Tiene el control previo de la Contraloría General de la República. Tiene el control que nosotros tenemos que dar un informe en la consulta ciudadana de rendición de cuentas, pero el dinero de la llamada paralela sí. es un dinero que entró legal a la Junta Comunal, porque lo que acabo de explicar, la ley de las Juntas Comunales en su artículo 16 dice que las Juntas Comunales pueden recibir fondos del Ejecutivo, de los municipios y de donaciones. Aquí el tema está en el quién uso. Lo utilizó mal. Okay. El que lo utilizó mal, entonces que le caiga el y peso por de lo la que, ley. Y por lo que entiendo, no fue igual para todo el mundo. Bueno, ese tema no lo desconozco, pero ese tema no es nuevo. Mira, todos los gobiernos sí. Han mandado recursos a las juntas comunales. Acuerda el problema que hubo con los diputados cuando mandaron recursos también a los municipios. Esto no es nuevo. Ajá. Sino que lo que yo quiero dejar claro aquí es que no confundamos pera con manzana. No, una cosa es descentralización y otra cosa es descentralización paralela. Válida la explicación que usted da, señor alcalde. Mire, hemos visto que los alcaldes y representantes esta semana han estado muy activados. Sí. De todo el país han estado acá, incluso en la asamblea, pidiendo, exigiendo o reclamando o dando a conocer precisamente la problemática que podría acarrear el recorte de este presupuesto. Pero hace unos meses atrás, cuando iniciaban la gestión, los representantes, algunos también alcaldes, decían, es cierto, hay que recortar, no vamos a despilfarrar el dinero,
pero ahora hemos visto que incluso se mencionaban hasta la alcaldesa San Miguelito, están reclamando dinero cuando hace unos meses decían que no, que todo estaba bien, que sí era verdad que se había abusado con el tema económico a nivel de juntas comunales y alcaldías. Bueno, lo que sucede es que el dinero que se hablaba en ese momento era el dinero de la llamada mal paralela. Sí. Pero el dinero de la descentralización, eso está estipulado en la ley. La ley 66, como dije anteriormente, en el artículo 135A y el 135B, dice claramente que las juntas comunales y las alcaldías deben recibir 110 mil balboas y debe ser metido en el presupuesto nacional del Estado y en el fondo del IBI, que es el Fondo de Bien Inmueble, en el artículo 112 y el artículo 112A, habla claramente que el MEF cobrará el impuesto de bien inmueble y será transferido a los municipios. Y quiero decir algo aquí, que no se está cumpliendo con la ley en ese sentido, porque el bien inmueble solamente se transfiere funcionamiento, sí, y no así inversión, porque la inversión está en la cuenta CUT del Estado y nosotros los alcaldes damos las órdenes de proceder sin tener el recurso en la municipalidad, que puede ser un problema a futuro. ¿Ustedes se mantendrán entonces aquí, los que han venido de diversos sectores aquí, a estar pendiente anuente a la discusión del presupuesto que les han informado en la revisión que se está haciendo actualmente, que nuevamente va a ser presentado a la Asamblea? ¿Se va a tomar en cuenta la solicitud que ustedes están solicitando precisamente durante estos días? Bueno, mira, en Panamá, nosotros queremos agradecer a los diputados a nivel nacional, sí, que nos dieron un apoyo, un respaldo, a la presidenta Dana Castañeda, a mi amigo Jorge Herrera, el de Asuntos Municipales, el presidente, sí, porque siempre estuvieron de la mano con los gobiernos locales, Brinda, porque la gente entiende, mira, el primer eslabón de la comunidad somos los gobiernos locales. No hay forma humana que se desarrolle un país si no es a través del gobierno local. Con los recursos de la descentralización se han hecho miles de obras a nivel nacional por miles de millones de dólares, tanto en la parte de inversión como la parte de funcionamiento. Sin embargo, el manual de Contraloría permite inversión física e inversión social. Sí. Este recurso se le da a las comunidades a través de la inversión física y la inversión social, siempre y cuando la comunidad lo solicite. Vuelvo y lo repito, es el único dinero en el país que se le hace control previo. Y también es el único dinero que va a consulta ciudadana. Más transparencia ahí no puede haber. ¿Qué pasa con los carnavales, señor alcalde? La gente, opa, dice, oye, pero si estamos todavía en octubre, ya están pensando en los carnavales, ¿cómo se están preparando allá en la tabla? Bueno, mira, el carnaval de la tabla siempre es un carnaval que se trabaja 24/7, los 365 días al año. Ya las tunas están haciendo, organizándose, porque el carnaval de las tablas este año se espera mucho más grande que otro año. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el Ejecutivo planteó ya que para los carnavales no va a haber recursos. Sí. Sin embargo, el recurso más grande del carnaval se lo daban al carnaval capitalino, sí, varios millones. Uh-huh. Sin embargo, a las tablas no le corresponde una migaja, alcalde, y es... Es decir, yo una vez lo planteé, bueno, ¿y esto por qué ocurre? Y me dieron una explicación bastante lógica, uh-huh, porque el Carnaval de la Capital tiene ya más habitaciones de hotel para recibir visitantes de cualquier tipo. El Carnaval de las Tablas ya está ocupado todo, sí, todas las habitaciones de hotel de las Tablas, Chitré, La Villa, Guararé, Pedací, están ocupadas en su mayor parte. Es decir, porque por ejemplo, si ustedes recibieran 20 mil personas más, ¿dónde las meten? Sí, es decir, no hay físicamente lugar donde meter más gente en las tablas. Y eso es algo que también se debe estar repensando. Puede tener lógica. ¿Qué hacer para que la gente vaya a la ciudad de las tablas ahora encima con esas tarimas que han hecho en el parque, que achican todavía, sí, el espacio posible para las personas? ¿Eso se ha contemplado? Bueno, mira, lo que te quiero explicar es que el carnaval de las tablas es uno de los mejores carnavales del mundo. Eso sí. Sin embargo, vivimos en un país de derecho y nosotros no podemos invertir en un carnaval millones y no darle al otro carnaval, que también, eso es importante. También es importante. Entendemos que Panamá es donde están todos los hoteles, pero también entendemos que desde la gente, desde niños, tienen en mente, cuando cumplo cédula, voy para las tablas. Eso es algo histórico en este país. A dormir quien, donde sea. Y, claro, a donde mía, donde sea, en cualquier casa, en el patio, pero sin quieren agua. Ir al carnaval. ¿Por qué? Porque es la referencia número uno de este país.
Aquí en Panamá, yo siento que la juventud, cuando cumple 18 años, el 90% dice, vamos para el carnaval de las tablas. Y eso es muy importante. Pero tienen que definitivamente tomar en cuenta el tema, lo que señalaba Fernando, el tema de las tarimas, porque hay personas que dicen, bueno, yo no puedo ni siquiera caminar, así que me voy mejor para un pueblito, ya es como más de pueblo, más tranquilo, porque el movimiento que se da como que hay que organizar de repente para que la gente tenga más movilidad. Además, alcalde, el problema que es permanente, llueva o no, el agua. Ah, claro. Bueno, ahí sí quería tocar eso rapidito, el agua. Mira, aquí en las tablas tenemos problemas de agua. ¿Pero por qué tenemos problemas de agua? Porque el Ejecutivo es el que ve estos temas. Y nosotros en el interior, en los últimos tres periodos presidenciales, se ha destinado más de 300.000 millones de dólares de presupuesto. Y no hay una sola obra de impacto en el interior. ¿Por qué no hay una obra de impacto? Porque todo lo maneja el Ejecutivo. Por eso nosotros... Oiga, bueno, decir que no hay ninguna obra de impacto, es decir, la autopista, la carretera de Divisa a las Tablas se aumentó, se hizo esa circunvalación por Guararé. Estoy hablando solamente de este área. Bueno, pues los hilos del ejido. ¿Pero qué significa eso del presupuesto, presupuesto nacional del Estado? Espérese, a pesar de que cada vez en las tablas, en Los Santos, y yo soy santeño, hay menos gente. Sí, porque hay menos gente, porque la inversión del Ejecutivo es muy poca en provincias. Gente tiene que emigrar hacia la ciudad buscando mejores días. Sin embargo, lo que usted está planteando no representa ni el 0.000 del presupuesto nacional del Estado. Panamá tiene un presupuesto de 35.000 millones de dólares y nosotros en el interior 27. La inversión es muy mínima. Sí. Eso que usted está hablando es una inversión de un maquillaje. No, que no se hubiera hecho nada. De un maquillaje. Yo creo que sí. Yo hablamos de obras de impacto, porque lo que usted acaba de decir es correcto. Mira, lo que usted acaba de decir. La gente ha emigrado hacia Panamá. Los pueblos de nosotros se están quedando sin gente. Sin gente. Y no porque no quieren vivir allá. No. Vivir en el interior es mejor 10 veces que vivir en la capital. Pero, por ejemplo, Santiago, ¿por qué tiene más habitantes? Bueno, Santiago tiene más habitantes porque es una ciudad de paso. Y la inversión que se ha hecho ahí ha sido una inversión pública y privada, sí. Pero el interior, para la parte de nosotros, Azuero, se ha hecho muy poca inversión. ¿Qué tiene que hacer la gente? Emigrarse a la capital buscando mejores días y a ver si vienen a buscar peores días, porque ya Panamá se está creando un hacinamiento. Sí. Hay un hacinamiento. No hay calidad de vida. Tenemos que desarrollar el interior. Eso pasa por proveer de fondos y hoy vamos a ver. ¿Qué ocurre, alcalde? Mi suerte en esa frente. Nos mantiene informados. Pues, muchas gracias. El desarrollo de gobierno local es lo que siempre ha llevado a un país a desarrollar. Asimismo, sí. No hay forma humana que no se desarrolle un país si no es a través del gobierno local. Y nosotros como gobierno local queremos trabajar de la mano del presidente Molino para echar adelante este país. Así gracias. A usted, alcalde. Alcalde de la Ciudad de las Tablas.